Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que están diariamente en sintonía de las noticias que le presentamos por medio de nuestras redes sociales. En esta oportunidad me encuentro aquí, eh, soy su reportero Mario Guevara, me encuentro aquí en la alcaldía de la localidad de Athens Clerks. Aquí, esto es la parte norte del estado de Georgia, donde finalmente hay muy buenas noticias que darles. Finalmente del estado de Georgia eh, está saliendo. Eh, novedades relacionadas con los inmigrantes que son buenas. Les digo finalmente porque sabemos de que en este estado tanto que se ha reportado de red de inmigración, tanto que se ha reportado de operativos de la policía que terminan en deportaciones, etc. Eh, el edificio que están viendo ahora mismo es la alcaldía de esta localidad donde me encuentro aquí con un activista, uno de los activistas... Más reconocidos de este sector, uno de las personas que lleva muchísimos años eh, lidiando con estos problemas y tra trabajando con la comunidad. Mientras se siguen conectando, ya pasamos de 1200 personas. Mientras se siguen conectando, eh, voy a seguir, voy a comentarles un poco de lo que se trata. Justamente de este edificio han salido buenas noticias. Y es que hace apenas unas cuantas horas. No hace días, ni semanas, ni meses, hace apenas unas cuantas horas de este lugar, se aprobó una resolución muy importante a favor de los inmigrantes indocumentados. ¿De qué se trata? Bueno, recordemos que básicamente les decía hace unos minutos, hace un par de minutos, de que todo el estado de Georgia se ha caracterizado porque personas que son detenidas... Manejando sin licencia de conducir, es casi seguro que terminan en proceso de deportación o a manos de migración. Y también hemos reportado tantas veces de leyes estatales que han sido bastante severas con los inmigrantes. Es muy difícil, muy rara ocasión se dan buenas noticias, pero ahora, de este edificio, un grupo de políticos interesados y preocupados por el bienestar de los inmigrantes, independientemente de su estatus legal, los políticos acordaron. Eh, hacer algo a favor de nuestra gente. ¿De qué se trata? Bueno, eh, en esta oportunidad me encuentro con uno de los activistas más reconocidos de este sector. Eh, Beto, por favor, si puedes acercarte aquí a la cámara. Eh, Beto, háblame un poquito sobre el trabajo comunitario que ustedes vienen haciendo por esta gente aquí y, y cuéntame un poquito también de qué fue lo que se aprobó a favor de nuestra comunidad allá adentro. So, nosotros hemos trabajado por más de 10 años, 15 años. Eh, en nuestro movimiento es por la liberación. Nosotros eh, trabajamos creando espacios de liberación para la comunidad inmigrante. Consideramos que los inmigrantes son oprimidos y que vienen escapando de esa opresión eh, en sus países eh, de Centroamérica o de África, de donde vengan, de la pobreza, de, de, de mucha opresión y encuentran esa opresión aquí. Vivir en el sur de los Estados Unidos es difícil, tú sabes, el racismo, la segregación. Estamos en el corazón. De, de, esa, de esa historia de segregación. Sin embargo, este, um, nosotros hemos trabajado inicialmente con la cultura, trabajamos para que reconociera no solamente la aportación económica de los inmigrantes indocumentados en Atenas, sino la aportación cultural, la música, la comida. Nosotros creemos que Atenas no se puede uh, pensar Atenas sin los tacos sin las pupusas, sin, sin lo que nos caracteriza y es, es parte de nosotros. Entonces, bueno, hemos eh, eh, hecho este trabajo comunitario y organizativo. Um, últimamente también hemos movilizado a la comunidad para que utilice el poder comunitario que tiene, ¿no? Este, sabemos, aprendimos del movimiento, de los movimientos laborales de César Chávez, de Martin Luther King, que el poder de la comunidad se encuentra en las manifestaciones, en las marchas, en crear tensión, pero también en construir ese diálogo, ¿no? A veces cuando hay un gobierno como el de Donald Trump no, no puede haber diálogo, o un gobierno difícil como el gobierno de, de Georgia, pero cuando, hay, eh, pero cuando construyes por muchos años una relación con la gente que después va a gobernar el espacio. Entonces puedes crear diálogo. Y esto es lo que sucedió este, esta semana, el, el martes, el, um, el condado, los concejales y el presidente municipal eh, votaron una, una resolución para condenar los ataques a la comunidad hispana latina, eh, principalmente eh, los, uh, los asesinatos masivos en el paso, ¿no? Que más bien reconocen que los ataques, la retórica en contra de los inmigrantes resultó en, en, el, as, en el asesinato masivo en el paso y las deportaciones de Mississippi. So, el, el gobierno de atenas es con, consciente de que lo que le afecta a una persona en la comunidad que tiene o no tiene documentos le va a afectar a toda la comunidad. Entonces, ellos quieren reafirmar el apoyo a la comunidad inmigrante y quieren que sepan que la comunidad inmigrante con o sin documentos o la comunidad latina es bienvenida. Um, otra de las partes eh, sumamente resaltables de, de esta resolución es que nombra a esos ataques, nombra a los perpetradores, que es la supremacía blanca, y los que crean el lenguaje, que son los, uh, los nacionalistas blancos. Es, es una resolución muy valiente por parte de, de, del, del condado, única. Eh, no, no tenemos conocimiento a nivel estatal o a nivel nacional que algún gobierno se haya proclamado abiertamente en favor de, de la comunidad latina, de los inmigrantes, protegiéndolos de los blancos supremacistas y los blancos nacionales. Voy a interrumpir a Beto porque es muy importante lo que él acaba de decir. El condado de athens la ciudad esta, es muy grandísima. Ya hubo una pequeña localidad, digo pequeña porque, aunque Atlanta es la cabecera, la base principal del estado, eh, con, conocida a nivel nacional por el aeropuerto más grande, etcétera, etcétera, aparte de eso, pero la ciudad en tal cual es, tiene una pequeña jurisdicción que solamente abarca un porcentaje muy bajo en nuestra comunidad, esa es la pura realidad. Entonces, Atlanta sí se ha declarado ciudad amiga de los inmigrantes, se ha declarado no necesariamente santuario. Pero ha dicho que no cooperará con ICE, etc. Eso lo hemos visto en los últimos meses, pero ahora que esta localidad de Athens-Clerc venga y diga, nosotros también vamos a ser amigos de los inmigrantes, es un gran logro. Pero esto no se dio de la noche a la mañana. Esto se dio gracias al trabajo continuo, como lo ha dicho Beto, de años. Yo recuerdo, he venido tantas veces a este condado a cubrir, a, a cubrir eventos comunitarios, a, a reuniones, foros, protestas que se han hecho contra los sheriff, contra las la, la policías locales cuando han estado arrestando a nuestra comunidad. Así es que es un trabajo que se ha hecho mínimo. Eh, corrígeme si estoy mal, una década será. Sí, mínimo una década. Nosotros uh, como Dignidad inmigrantes, surgimos en el 2009, pero el mismo grupo venía trabajando desde el 2006, después de las megamarchas, no sé si te acuerdas. Sí, y, y como dices, es un trabajo de toda la comunidad, los medios de comunicación, la comunidad en general, todos tenemos la responsabilidad de, de salir adelante. Este Sí, es, es un trabajo eh, difícil en el sentido de que la gente piensa es que yo no soy ciudadano o yo no hablo inglés o nos van a agarrar ahí mismo pero la historia nos muestra que eh, es solamente siendo valiente solamente luchando los derechos no se otorgan los derechos no se regalan los derechos se ganan luchando y bueno va a haber deportados la historia nos muestra que hay mucha gente que ha sido que ha caído no hay gente que, que viene para acá y, y muere en el camino. Y, y, y bueno... Eh. Ese, ese es el, el precio que tiene que pagar la comunidad en general. Nosotros no vemos esas muertes como muertes aisladas de a que alguien este, tomó la decisión de arriesgar su vida y la perdió, sino como parte de este proceso de inmigración, de escapar de la opresión, de, de, de buscar justicia, de buscar una vida mejor para sus hijos, de, de, de la lucha por la justicia. Por lo que estoy entendiendo, Beto, bueno, la comunidad latina hoy se va a ver beneficiada, pero ¿qué realmente significa esto? No, porque ya se ha visto localidades que dicen, "Yo soy tu amigo", bueno, Obama Obama dijo por muchos años, yo soy el amigo de los inmigrantes, soy amigo de los latinos, pero en realidad fue, fue el presidente que más ha deportado, ni siquiera Trump lo ha superado todavía. Ok, entonces ya hemos visto esa, ese cuento de político pero ustedes aquí en realidad, ¿qué es lo que esperan? No solo esperan una, una, una que les doy en el hombre y somos amigos. ¿a ¿Qué realmente es lo que ustedes esperan que pase a favor de nuestra comunidad? Este, me agrada que seas así al grano, ¿no? Como, <laughs> como el... Este, sí, eh, nosotros en, en Dignidad de Inmigrante en Athens, Um, no, normalmente no pedimos, nosotros exigimos derechos. Eh, en esta ocasión, el gobierno se ha mostrado y ha dado una declaración, que no es una ley, es, 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 es una declaración, este, que es diferente a, a una póliza. Este, una póliza de ese tamaño tendría que venir del gobierno federal. So, esta es, este es una declaración que. tipo una ordenanza, algo netamente local. Algo netamente local, este, nosotros le estamos pidiendo al, al gobierno que ponga sus hechos donde están sus palabras y desde hace un año hemos movilizado, después de, de ganar la campaña contra el sheriff, le hemos pedido al gobierno de Athens que deje de arrestar a la gente que no tiene licencia. Entonces hemos recibido una cantidad de... de comentarios negativos diciendo que somos soñadores, que eso no es posible, que, que el gobierno uh, local no controla las licencias y todo eso. Nosotros no le pedimos que dé licencias a la comunidad, nosotros le pedimos que deje de arrestar a la comunidad. Y hemos estado en pláticas con ellos, finalmente encontramos una póliza en el gobierno de Cobb County, que no quisieron este, hacerla pública porque no quieren atraer la atención de de D. A. King o de los anti pero encontramos esa póliza y se la presentamos. Le dijimos, mira, si ¿sí es posible y como si un condado tan conservador como Cov está protegiendo a la, a la comunidad. ¿no? Entonces, eh, es, es muy complicado. La ley es muy complicada, es la ley estatal, la ley federal y las leyes locales no se pueden sobreponer a ellas. Pero las ordenanzas locales pueden tener un efecto positivo. Sería esto como una isla, ¿no? Donde la gente este, pudiera manejar sin ser arrestado en el momento de la detención que tuviera una segunda oportunidad. Entonces, esas es, son es las charlas que tenemos, estamos a punto de ganar esa segunda y ese es el trabajo que estamos pidiéndole al, al, al gobierno de, de Atenas. Um, dentro de su resolución, en sus, últimas, en sus últimas palabras, ellos reconocen que el gobierno, que el Estado, que el sistema, ha sido impulsor o ha ayudado a que se cree la supremacía, la estructura de supremacía blanca y de los blancos nacionalistas. Esto no tiene precedentes que dentro de la misma estructura del gobierno diga: Nosotros hemos cometido este error y ha afectado a los blancos, a la gente negra, toda la gente de color, y estamos dispuestos a enmendarlo. ¿no? Entonces, ahora nuestro trabajo es presionarlos para que enmienden eso. ¿no? Eh, claro, tenemos. Eh, muchas mucho trabajo por delante pero ahí vamos paso a paso o sea en pocas palabras por lo que estoy entendiendo es muy posible muy posible que muy pronto me voy a sacar un poco a la cámara para ver si todo está bien eh, es muy posible que muy pronto mientras acerco la cámara aquí al activista para tener otra imagen y no aburrirles con lo mismo eh, es muy posible que muy pronto en este condado los latinos que manejan sin licencia dejen de ser arrestados y por consiguiente deportados, porque recordemos que en el estado de Georgia basta una, una, un solo arresto por no licencia para que alguien vaya a parar a la cárcel. Lo hemos visto en tantas localidades, lo hemos visto en condados como Winnet, Cobb, aquí cerquita queda el condado de Winnet, donde ha sido líder en deportaciones. Y Beto. Uh, ¿Ustedes creen que realmente las autoridades, los jefes policiales están dispuestos a tomar una acción tan drástica como esa? Porque eso podría revolucionar todo el Estado. Sí, este, uh, nosotros estamos empujando, buscando con ellos el lenguaje para que esto sea posible. si sí va a suceder. si sí va a suceder, ha sido un año de marchas, ha sido un año de presión al gobierno, un año de que la gente ha estado apoyando nuestras juntas comunitarias. Y sí, 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 o sea, hay precedentes de eso y si sí va a suceder. Pronto vamos a tener la noticia de que esto sucedió aquí en Athens, Georgia. Ok, por ahora me imagino ustedes van a estar a la expectativa viendo que se respeten los derechos de, lo, de, de nuestra comunidad, eh, 100% pendientes de que la policía cumpla lo prometido, que tanto los concejales, el alcalde, pues no solo tean, me imagino, palabras, me imagino que ustedes en su momento también harán los reclamos respectivos. Por supuesto, para eso necesitamos el apoyo de toda la comunidad, de toda la gente que vive en Atenas o que cruza, que viene a trabajar a Atenas, les estamos pidiendo que por favor nos reporten en cuanto tengamos noticia de cómo va a ser implementada esta nueva póliza y si son arrestados eh, manejando sin licencia en ese momento y no pudieron identificarse, este, y pudieron identificarse, perdón, si fueron arrestados y pudieron identificarse en ese momento y no tenían uh, otras órdenes, otros problemas anteriores, entonces ustedes pueden hacer un reporte con dignidad inmigrante en Athens y nosotros vamos a hacer como dicen en inglés we make them accountable tenemos que hacerlos responsables de su voz y de lo que están diciendo pero además va a ser una póliza va a ser una ley entonces uh, sí vamos a, a, a trabajar con la comunidad en general, primero para que la comunidad se eduque, se sepa en qué momentos ellos van a ser o no van a ser arrestados, pero también las otras consecuencias, porque existe la ley estatal y la ley federal que está atrás de todo esto. Eh, Beto, eh, también me gustaría que me dijeras un poco sobre eso, porque yo vi un post donde eh, en, en tu página donde ustedes estaban diciendo que ojo, verdad. Eso no quiere decir que la gente pueda hacer lo que de la gana. Quiere decir que la comunidad existe una posibilidad que vayan a ser hasta cierto punto protegidos, pero la comunidad también debe deportar la mayor cantidad de documentación o de información posible que los que los eh, con la cual puedan identificarse, porque a la larga no hay que ser ciego para saber de que la mayoría de los arrestos existen se dan porque la, la policía no logra estar segura de la identidad de un sujeto y y aunque nos duela hay mucha gente de todas las razas de nuestra comunidad incluso que son prófugos de la justicia o que han son buscados por la ley en cualquier lado, incluso otros países y, y qué consejo ustedes le están dando a, a la comunidad para precisamente puedan documentarse bien o puedan presentar bien su información eh, al momento de identificarse con un policía. Es una pregunta bastante compleja. El, a la indocumentaneidad, el ser indocumentado, es algo bastante complejo en la comunidad. Entonces, eh, tenemos que saber que la comunidad conozca sus derechos. Tú sabes que portar este, una identificación de su país de un indocumentado frente a una autoridad local, está bien porque se identifica, pero frente a una autoridad federal como la de inmigración, presentar una documentación extranjera es declararse extranjero, es darle pruebas al, al, al oficial de que está en el país sin documentos porque no pudo proveer una esta identificación local. entonces, bueno, vamos, nosotros conducimos estos talleres para que la gente conozca sus derechos. es muy complejo, lo sabemos, pero vale la pena. y después de que uno obtiene esa información y la práctica, entonces eh, tiene un nivel de seguridad mayor. Eh, vamos a conducir talleres para que la gente sepa qué tipo de documentos deben deportar, cuándo los, cuándo los pueden mostrar y qué es lo que dice la ley, ¿no? porque muchos están obligados a mostrarlos cuando los, cuando los llevan encima. ¿no? Pero nuevamente hay derechos constitucionales que aplican a todos los seres que viven en los Estados Unidos, con o sin documentos, y vamos a apelar a eso, que, que, que ejerzan sus derechos. Pero en el caso de, por ejemplo, el pasaporte no es para manejar, obviamente, y todos lo sabemos, pero presentarle a un policía un pasaporte, no estás mintiendo con tu identidad, no estás dando información falsa, tampoco da documento falso, porque es un, un documento real avalado por la Convención de Viena, etcétera Todos los países lo reconocen. Entonces, quiere decir de que es muy poco probable que un policía te diga... Que no estás seguro de tu identidad. Entonces, a la larga, presentar un pasaporte podría ser una solución. Me lo han dicho contactos de la policía, que si personas andan pasaporte, ellos por lo menos están más convencidos de la identidad del sujeto. ¿Es eso así? ¿Tú crees que sí? No, sí, claro, este todo lo que acabas de mencionar es cierto. La Convención de Viena es la única identidad internacional. De hecho, el estado de Georgia quiso uh, tirar todas las identificaciones posibles, pero no pueden tirarla el pasaporte eso le corresponde al gobierno federal entonces estatalmente legalmente un pasaporte es una identificación válida por aquí tenemos algunos comentarios eh, dicen Díganle a la comunidad que deje de manejar sin licencia. Un comentario muy radical, obviamente duro, a la larga también se le tiene que dar su respeto y su derecho a esta persona porque está haciendo uso de su libertad de, de expresión y también está haciendo uso de los argumentos legales porque a la larga el que maneja sin licencia está violando la ley y lo sabemos. Entonces, ¿qué mensaje le daría a esta persona? Bueno, que él tiene un privilegio, es grande y maravilloso y qué bueno que lo tiene es bello que lo tenga y uh, nosotros conocemos a cientos de ciudadanos norteamericanos que tienen ese privilegio y que lo están utilizando para otros que no lo tienen tenemos un grupo que se llama the drive pool que está dando right a gente que tiene eh, que ir a, a atlanta para un trámite o algo y tú sabes manejar a través de winnet es deportación segura y es muy muy doloroso ahora este pues la mayoría de, de familias indocumentadas bueno viven en los lo que llamamos mix status. Muchísimos uh, niños ciudadanos dependen de sus padres que vayan a trabajar. Y si los padres no tienen auto, principalmente aquí en, en, en las zonas rurales, si tú no tienes auto, no trabajas, no vas a ningún lado. El autobús pasa cada cuatro horas, pasa dos veces al día y no te lleva a tu trabajo y tienes que tomar cuatro o cinco autobuses. Entonces es ridículo, ¿no? La gente necesita el auto para manejar. Aquí no es un lujo, aquí es una necesidad el manejar. Yo sé que esta persona, bueno, tiene licencia tal vez, eh, yo no podría dar el, el consejo de a la gente que, que no maneja. Yo le diría que maneje lo menos que pueda, que respete, que, eh, que entienda las leyes que de tránsito, que las respete y además que sea amable manejando, que no sea grosero con otros, que no les aviente el auto. Esa es la clave, creo yo, manejar lo menos posible, si no hay necesidad, ¿para qué? Mejor quedarse en casita y no atraer la atención y respetar el reglamento de tránsito al 100%, aunque obviamente... Todos cometemos errores tarde o temprano Quien no se pasa un stop en algún momento Quien nos eh, excede un límite límite de velocidad en algún momento Todos lo hacemos, pero a la larga Mientras más se respete el reglamento de tránsito Es lo mejor Y, y por último, bueno eh, A partir de cuándo esta política local, este cambio aquí en el condado de Athens para las personas que recién se están conectando ahora mismo, estamos aquí hablando sobre eh, una nueva regulación local, no estatal, aquí que tiene que ver con esta localidad de Athens que estamos en la alcaldía, de hecho esta localidad, de aquí se surgió esta medida eh, que tiene que ver con un posible cambio favorable para nuestra comunidad, que podría incluso evitar arrestos de personas por no licencia. Y Beto, ¿esto no les no les llama la atención a ustedes que podría darse un éxodo de personas de otros lugares, incluso de otros estados? Vámonos para Athens porque allá está buena la cosa. ¿Qué piensan? No, yo creo que todo el mundo sigue su trabajo. y... Uh, tú, tú, tú van a poner una multa ahí. sol <laughs> un second